La familia desconsolada de Jay Slater ha prometido que continuará buscándolo, a pesar de que la policía puso fin a la suya. Los equipos de rescate suspendieron la búsqueda del joven de 19 años desaparecido en Lincolnshire, dos semanas después de que desapareciera tras una fiesta rave en Tenerife el 17 de junio. Se habían traído perros rastreadores desde Madrid para ayudar a buscar en los barrancos, ríos y montañas de la isla española, desde que el joven de 19 años desapareció hace 13 días. Un último empujón durante el fin de semana resultó infructuoso, sin señales del adolescente. Pero para los familiares y amigos devastados de Jay, nada ha cambiado. Según Rachel Hargraves, quien se unió a la búsqueda en la isla española, dijo: "Continuaremos buscándolo". Anteriormente, un portavoz de la Guardia Civil había afirmado hoy: "El operativo de búsqueda ya ha finalizado, aunque el caso sigue abierto. La policía seguirá actuando según los avisos". Desde que Jay Slater desapareció después de dejar el Airbnb de 40 libras de dos hombres británicos que conoció en una rave, han surgido preguntas sobre quiénes son y qué saben. El exoficial de policía Mark Williams, que conoció a la familia de Jay en Tenerife, intentó encontrarlos y hablar con ellos, a pesar de que ya habían hablado con la policía. Como resultado, los oficiales españoles locales que investigaron la desaparición de Jay los descartaron. Cipriano Martin, jefe de la unidad de rescate de montaña de la isla, dijo: "Se ha hablado con esos hombres y no tienen ninguna relevancia para el caso". Pero un oficial retirado de Scotland Yard que investigó casos de personas desaparecidas instó a la policía a volver a visitarlos y sellar Airbnb para reunir pruebas. Graham Wetton dijo: "Creo que después de casi dos semanas de búsqueda y sin encontrar nada, la policía española debería regresar a su punto de partida y echar otro vistazo". La policía ha iniciado una investigación sobre la muerte de un adolescente después de que falleciera pocas horas después de asistir a un festival. La joven de 17 años, que no ha sido identificada, murió en el hospital anoche después de que se cree que asistió a Worried About Henry, un evento de drum and bass celebrado en Dreamland, en Margate. Un portavoz de la policía dijo: "La policía de Kent fue llamada a las 5:58 p.m. del sábado 29 de junio para informar de la muerte de una niña de 17 años en el hospital en Margate. Se están realizando investigaciones para establecer las circunstancias que rodearon la muerte y se está elaborando un informe para el forense". Los organizadores del reciente evento dijeron en un comunicado enviado por correo electrónico: "Nos entristece profundamente enterarnos de la muerte de una mujer de 17 años en el hospital el sábado 29 de junio. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y los amigos de la joven, y continuaremos trabajando en estrecha colaboración con la policía de Kent cuando sea relevante mientras investigan más a fondo esta tragedia". Esto se produjo apenas una semana después de que una mujer que se cree que tenía unos 40 años muriera en uno de los campamentos del festival de la isla de Wight. Un forense ha dicho que la muerte no se considera sospechosa. Mientras tanto, en junio se informó que otra mujer británica había sido violada por una banda de hombres mientras asistía a otro festival en París. Iceland ha retirado del mercado uno de sus productos y ha instado a los clientes a no comerlo. Según el minorista, las cuatro bolsas de vapor de arroz dorado salado de Iceland podrían causar graves riesgos para la salud debido a alérgenos no declarados. Se pide a cualquiera que haya comprado las bolsas de arroz que las devuelva para obtener un reembolso completo. La Agencia de Normas Alimentarias dijo que el artículo podría contener crustáceos, pescado, leche y moluscos que no se muestran en el paquete. La FSA dijo: "Esto significa que el producto es un posible riesgo para la salud de cualquier persona con alergia a los crustáceos o alergia al pescado o intolerancia a la leche o a los componentes". Los riesgos se aplican a las bolsas de 600 gramos de Iceland, 4 Golden Sever Rye Steam Bags con fecha de caducidad del 16 de noviembre del 2025. En su declaración, la FSA aconseja: "Si ha comprado el producto anterior, no lo coma. En su lugar, devuélvalo a cualquier tienda de Iceland para obtener un reembolso completo". Para obtener más información, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Iceland al 0800-328-0800. Iceland emitió un comunicado que decía: "Estamos tomando la medida de precaución de retirar este código de fecha del producto mencionado anteriormente, porque puede contener pescado, crustáceos, moluscos y leche no declarados, y por lo tanto, representa un riesgo potencial para las personas alérgicas".
A principios de esta semana, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido confirmó que una persona había muerto debido a un brote de E. coli en curso en el Reino Unido. Se cree que el brote podría haber sido causado por algunos sándwiches de supermercado que contenían hojas de lechuga, y varios fabricantes retiraron del mercado algunos de sus productos como medida de precaución. Cientos de dedicados fanáticos de Wimbledon han instalado un campamento en el suroeste de Londres con la esperanza de conseguir entradas para el evento. El gran torneo de tenis que comienza hoy sigue siendo una tradición consagrada. Ya se ha formado largas colas y la gente planea dormir en tiendas de campaña durante la noche. Las fotos tomadas en Wimbledon Park muestran a los fanáticos sentados en sillas de camping y disfrutando de picnics mientras se preparan para una larga espera. Otros se mantuvieron ocupados jugando al tenis junto a las tiendas de campaña, mientras que unos pocos optaron por jugar fútbol. Muchos esperan ver a las estrellas británicas Andy Murray de 37 años y Emma Raducanu de 21 en las canchas de Wimbledon. Para el dos veces campeón, es probable que sea su último torneo antes de retirarse. Está previsto que juegue contra el número 38 del mundo, Thomas Macaque, en la primera ronda a las 11 a.m. del martes. Mientras tanto, Emma se enfrentará a la rusa número 22, Ekaterina Alexandrova, hoy a las 15:30. Wimbledon es uno de los pocos torneos deportivos importantes en los que puede recoger entradas premium en persona el día del juego. Cada día se forma una larga cola, muchos han llegado el día anterior y algunos llegan temprano por la mañana. Algunos han descrito el sistema como arcaico, diciendo que favorece a las personas que viven en el Reino Unido. Los boletos se venden según los mejores disponibles, uno por persona en la cola, y no son transferibles, afirma el sitio web de Wimbledon. Se venden un total de 500 entradas cada día para la cancha central, excluyendo los últimos 4 días, la cancha número 1 y la cancha número 2. Existe un estricto código de conducta para los que hacen cola, que incluye no abandonar la cola durante más de 30 minutos para ir al baño y tomar un refrigerio. Aquellos que hagan cola durante la noche solo deben usar tiendas de campaña con capacidad para un máximo de 2 personas, y una persona debe estar junto a la tienda en todo momento. En cuanto al clima, se esperan cielos ligeramente más nublados, pero no se pronostican lluvias. La temperatura alcanzará los 21 grados centígrados para los asistentes a uno de los eventos deportivos más importantes del año.